Chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Aurora y estamos en Baracaldesa Hermanitas. Hoy os traigo ya un cacho paquetón que nos hemos viciado a la resina. Lo vamos Abrir. No creo que. Y si veis la dirección y me queréis mandar algo, mejor. Mira, ya tengo. Ostras. Tiene que subir porque la caja. Coger otro trípode porque. La caja es súper grande, ¿esto qué es? Papel de horno en tira para proteger, aquí lo puedo quitar. Para proteger la caja. Y nos viene, mira, en el primer pedido yo pedí una resina y aquí he pedido otro modelo. Y aquí estoy viendo que aquí no hay ni factura. Esta vez ni factura ni leche. Me he cogido lo que digo. No, porque ahí no está como una papel, no está la factura. Mira. Resina transparente. Me he cogido la de 800 gramos. La probaremos. Y ay, cómo va esta. Hay que mezclar 100 del A y 60 del B. Y durante al menos 3 minutos hay que remover. Pues me he cogido tres, porque he pedido unos moldes grandes para hacer lo de las libretas. Una cosa que, si primero se sube ese vídeo, lo veréis antes, un molde que necesita bastante resina. Pues me he cogido tres botes de resina de los de 800 para tener, porque aquí a mi hija la da por hacer también. Y lo que digo, qué raro, falta la factura. Mira, esto es para hacer molde. Esto pone molde, liquid molde. Que va con eso y esto se echa más de la por lo de la hay que echar buah, capuchi, goma, cola en italiana, espérate, trampo de cola, goma 5. Si le echamos 100 de A, hay que echar 5 gramos del B, de este botecito, y menearlo bien. Y luego se echa sobre lo que queramos crear, queramos copiar. Yo ya tengo en mente una cosa. A ver, porque la anterior pasta que compré también, que era de pase molde, la amarilla, esa no,
No me va mucho. Hemos usado, pero no me va mucho. Qué raro. No está la factura, con lo que son ellos. La otra vez sí, me mandaron un folleto. Pero como están, que no parar. A ver, hemos cogido pimentos en color blanco. Este es, no es el piñata, no. Este es el normal. El colorante normal. Este colorante, ¿qué color es? Colorante color marrón. Este es el color marrón. Este azul. Este es beige. Nos vienen ahí super miniatura los colores. Este, ¿qué color es? Aunque viene media huevao. Este es ocre. Pone ocra, pero es ocre. Es que la resina que yo compré anteriormente estaba agotada. Hay un montón de cosas que lo tienen agotado. No sé. Yo este le he cogido como rojo. Y aquí pone, que yo sepa, en inglés. Aquí pone Rosot. Aquí. Esto que no sé cómo vendrá en Italia, pero aún así rojo en italiano. Y el último. Este sí, este es el negro. Negro. Para que mi hija se haga los famosos mandos que están haciendo furor. Pues qué raro. No, porque no hay. Yo le vendía algún papel a veces por fuera, pero no. No me han mandado la factura. Los de Resimpro. Ninguna información ni nada. Porque así no. Con lo que he quitado que venía protegiendo, ¿no? Pues, ostras, que se me cae el bote. Como lo fastidiemos, lo tenemos claro. Vamos a ver, para que lo veáis mejor. Mirad. Esto ha sido todo por hoy. Ya os iremos enseñando en qué vamos a usar la resina. Esta es la Resin Pro transparente. Estaba por comprar esta o la super líquida y ya cogimos esta. Otro día, si eso, ya probaremos y vamos usando, que hay varios tipos de resina según para lo que tú luego quieras usar. Si vas a lo que vayas a crear, te vale una o otra. Fecha de expedición 21. A ver, tienen fecha hasta de caducidad, ¿eh? Pues lo dicho, chicas, si os ha gustado el vídeo, dad dedito arriba, al mando no, compartirlo en vuestras redes sociales, y aquí abajito os aparecerá una campanita en la que pone suscribiros, darle a la que pone todo, así cuando yo suba vídeo, YouTube os avise y me ayudéis a crecer. Hasta la próxima, que será con un vídeo que estoy cogiendo material para la resina, accesorios y cosas para usarla. Agur, bye bye, adiós. Hola, chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Aurora de Baracaldesa Manitas. Os vamos a enseñar cositas para usar con la resina. Mira, lo tengo aquí en este neceser.
Vamos a ver. No sé, mira, lo primero que está esto. Mira, esto me lo ha traído mi marido. Es un soplete de cocina, pero no lo vamos a usar para la cocina. Lo vamos a usar para la resina. Aunque yo no voy a hacer cosas así grandotas, pero yo tengo mi mecherito. Bien, esto lo ha comprado en el Aldi, que debió de salir hace tiempo y quedaba alguno, y me lo ha traído. Viene con una bombona y un super soplete, como veréis. Yo el otro día aparte me había comprado gasolina o gas, como se llame, para el que yo tengo, uno más grande, por si acaso me da, aunque no creo, por hacer cosas súper grandotas. Lo dejamos ahí. Así se va a salir. Mira, he cogido esponja para lijar las figuras un poquito, las partes traseras. Estas son, por una parte, de 80 y por el otro lado son de 120, para quitar las rebabas a la resina, a las figuras que hagamos. Pues he cogido tres paquetes, tres esponjitas. A ver, siempre son iguales, algunos sí son iguales, otros no. A ver, vasitos. Ahí como son. ¡Ostras! Yo creía que era más pequeño. Estos no me valen para beber. Yo creía que eran más pequeños. Da lo mismo. En algo lo usaremos. Yo los quería para mezclar la resina. Aquí vienen 6. Extra resistente. Claro, como no ponían vasos de tubo irrompibles, digo, los cojo para la resina, pero son súper largos. No importa, lo usaremos. Este otra bolsa, a ver. Aquí yo he pedido moldes y vasos de, también son igual de otra marca, pero son los mismos. Son los mismos. A ver qué va saliendo. Estos ya son más pequeñitos. Yo quería más ancho. Anchos y bajitos. Porque si son altos, luego se cataliza antes. Mira. Estos vasitos son para hacer la mezcla. Puedo guardar la caja, la silla. Y nos vienen 50 unidades y son para 80 centilitros. Voy a tener que coger unas cajoneras para meter ahora las cosas de la resina. Estos son los vasos normales, que vienen 50 y son para 200 centilitros. Pero nosotros usaremos para hacer algo. Mira, estos son los vasos normalitos. Pero estos son más endebles. Hay que, nosotros como ponían irrompibles, digo, cagüe. Yo seguiré buscando. A cabezonería no me gana. A ver. Más. Estos son más chiquitines. Son de chupitos. Y nos vienen 10 vasitos en cada uno. De estos ya tenía yo. Pero
como hay que tirarlos una vez que lo usamos. A ver, ¿qué más va quedando? Más vasos. Estos que son vasos, ¿no? Sí. Mira, estos son vasos irrompibles. Sí, ponen irrompibles. Pero el plástico de estos, los que son súper grandotes, son súper diferentes. Estos son más endebles. Son los vasos normalitos, los pequeñitos. Los que usan para hacer una mezcla. Yo quería de este tamaño, pero con el plástico este, de estos que son más largos. Esto es un super grandengue, pero en fin. ¿Qué lo vamos a hacer? Esto va a ser más. Esto no, esto es a la basura. A ver, ¿qué más hay por aquí? Esto, que también lo podemos usar porque es una cosita súper pequeñita que usemos con la resina. Mira, pone salseras con tapa y nos vienen 12. Mira, ¿ves? Este es más duro. No son como estos. Este plástico, este es más duro. Si fueran estos vasos como este plástico, fenomenal. Pues si veo talteras como estas, pero más grandes. Y nos vienen con las tapas, ¿eh? Y vienen con sus tapitas. Viene con sus tapitas. Ahora ya está cerrado. Aunque aquí también nos vale para echar las pinturitas, porque tiene la tapa. Pero para guardar la resina no nos vale, porque la resina, una vez que la hemos usado, hay que usarla, porque si no se pone dura y nasty de plástico. Pues de esta salsera he cogido dos. Pues voy a tener que comprarme unas cajoneras para meter o hacerme yo con la. A ver, vasos así ya no hay más. A ver, palotes. ¿A dónde voy sin palos? Pero en fin, vienen 500 por 250 para dar la vuelta a la resina. Pero estoy buscando una cosa, otra cosa para la resina, para que no salga tanta burbuja. Estos son palillos de bambú para sujetar y para mezclar la resina cuando echamos colorante. ¿Y estos cuántos vienen? 50. Estos también son paletas de plástico que nos valen para remover la resina, y como son de plástico no nos sacaría tanta burbuja, y con esto también lo podemos echar a los moldes. Y he cogido dos, ya que ya tengo 200. A ver, mira. Una bombona de gas para el que yo tengo, el que ya os he enseñado y que creo que le tengo aquí, para rellenar el soplete este, que este más pequeñito. Ay, mira, es de la misma marca.
Oye, ¿ese dónde me lo cogí yo? Pues mira, yo me compré esta botella y yo me acordaba que a mi marido le compré más finitas y más chiquitinas. Y mira, y ya tengo las otras tres. Porque él, como tiene de la botella de gas grandota, digo, estas que me las dejas a mí. Más. Mira, cuentagotas, o digamos unas pipetas, pero de cocina, que yo lo quiero para probar con la resina, a ver qué tal me va. Son los que se usa para repostería. Viene un cuarto, viene marcado. A ver qué tal nos va. Y si veo que va bien, igual me cojo alguna más. Porque con las otras vienen unos agujeros tan pequeñitos. Pues me he cogido dos. A ver. Las cierrecitos estos, las alcalayas, esto para poner pastel llaveros, nos vienen súper bien. Estas son de 0 pulgadas. Hay más chiquitinas y algunas más grandes, pero a partir de una, como que según qué cosa de resina hagas al meter, te se va a rajar. O sea que esto. Y por último, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, había 8. A ver, 8 llaveritos. Tipo anclaje, que está duro, está duro, está súper duro. No sé, no veo, no, está súper duro. Te viene de anclaje o de hebilla, es como el dorado rosa, un dorado, un oro. Pues para los llaveros que quiero hacer, que me tienen que llegar los moldes, a ver si llegan. Todo esto que os hemos enseñado es para usar con la resina, que nos hemos super viciado. Hacemos sobre todo los moldes, porque ahora solo he sacado, os he enseñado los moldes. Pues que me seguís por Instagram, los moldes de las Play. Pues esos. Todo que moldes de Play. Y tengo que hacer unas cositas que me ha llegado. Hice uno super, con la poca resina que me quedaba de unas cositas. Y se nota la diferencia de cuando echas resina a cuando has echado. Y creyendo que lo había limpiado bien, como no limpié bien los moldes, luego al desmoldarlo estaba pegado y se me ha rajado un poquito, digo, y no me atrevo a usarlo. Y le he pedido y ya me está de camino otra vez. Ya lo sé, ya lo veréis en un vídeo que creo que se sube antes que este. Lo dicho, chicas y chicos, si os ha gustado estas compritas para la resina, no os perdáis lo que vamos a hacer con ello. Agur.